Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Este es su resumen final. Un servidor, Napoleón de la Cruz, Guillermo Tejeda y Miguel Ángel Núñez, en este compromiso de cada día. Gracias por acompañarnos. Saludos, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Buenas. Estamos bien. Mira, ahí en la 27 de febrero con Máximo Gómez, un vehículo, eso que utiliza el transporte, que utilizan gas propano como combustible, una explosión, pero gracias a Dios, ninguno de los pasajeros resultó lesionado. Salieron rápidamente y el carro totalmente destruido. 27 con Máximo Gómez. La gente, esas instalaciones de gas propano, eso debe, las autoridades deben preocuparse por eso y revisarlo. Y revisarlo, porque aquí se están instalando, hay instalaciones rudimentarias de gas propano y ponen en riesgo. ¿Tú sabes lo que un carro de transporte urbano con, no, con una instalación que... esa... Y ya no hay revista. ¿Eh? No se hacen las revistas. No, aquí venden revistas, pero no, para un asunto para... para hacer negocios. Para hacer negocios, y el gobierno sacando un asunto, una revista, y tú, esos vehículos están talados. Y usted, amigos televidentes, le damos las gracias como todas las noches por preferir este su resumen final de noticias, el programa donde usted se ha enterado de lo que otros tendrán que comentar mañana. Bueno, es un hecho lamentable, pero de inmediato, dígame Núñez, ¿qué es noticia? El presidente Medina descarta el cierre de la frontera para responder desplantes de la diplomacia haitiana, pero no descarta medidas drásticas para buscarle mercado a la producción avícola nacional. El tema haitiano ocupa gran parte de la sesión de la Cámara de Diputados, donde se demanda una mayor coherencia en las relaciones con Haití. Mientras tanto, el presidente Michel Martelly guarda silencio en torno al conflicto que ha enfriado las relaciones entre las dos naciones. En tanto que en la zona fronteriza sigue la tensión, le impiden el paso a un gobernador haitiano por Juana Méndez que venía a abastecer su vehículo de combustible. Ahí se vuelve. La misión del Fondo Monetario Internacional inicia el monitoreo del desempeño económico del gobierno, pero se descarta por el momento la firma de un nuevo acuerdo con el organismo. Incautan drogas valoradas en 24 millones de dólares a tres narcotraficantes dominicanos capturados en Puerto Rico. Siguen los asaltos a camiones, además de uno que transportaba 18 millones de pesos en Puerto Plata. También interceptan otro en Mao y dejan a su chofer en un refrigerador. La diputada Sonia Abreu niega que haya sido agredida por su esposo Julio Romero en el parqueo del Congreso Nacional. Bueno. Miles de estudiantes toman las pruebas nacionales en las escuelas públicas del país. Sin trabas, bajo la lupa del Congreso Nacional, la venta de Antena Latina, la comisión liquidadora del Baninter interpelada por la comisión del Senado. Dueños de clínica estética que la ciudad desafían a salud pública y siguen operando a pesar de que se habla de que allí ya han muerto tres mujeres. Y mírenlo ahí, la policía del Perú mata a un sicario dominicano que se fugó junto a otros reclusos de una cárcel de Lima. La información ya es oficial de la muerte de Jonathan Sepúlveda de los Santos, un hombre que avergonzaba. Uno de los delincuentes más peligrosos. Sí, estaba entre los 10 más buscados de Lima y peligroso. Se dedicaba nada más y nada menos que al sicariato. Pero el que a hierro mata, a hierro muera. Así se inicia este su resumen final de noticias. No quiero un pueblo con miedo de salir a las calles. No quiero jóvenes que pierdan la vida, ni más hogares destruidos por la violencia. Estoy decidido a ponerle fin a la impunidad en nuestro país. Cuando se va la vida, queda el sinsabor de la tristeza. Pero cuando se le arranca a alguien como al teniente del ejército Guillermo Antonio Tejeda Kranwinkel, se llena de indignación el alma por la vileza del hecho, pero sobre todo porque vivió sus cortos años de juventud en un decidido andar en contra del narcotráfico.
Seguimos esperando que la policía capture a sus asesinos intelectuales y materiales y que la justicia los procese con todo el rigor de la ley. Conozco y comparto desde lo más profundo de mi corazón el dolor y la preocupación de muchas familias que han sido víctimas de la violencia y de la delincuencia en nuestras calles. Créanme si les digo que no pasa un día sin que trabajemos para mejorar esa situación. Confiamos. Seguimos esperando. Si te dicen que tu futuro, la enseñanza de calidad mundial y la tecnología del mañana están a 20 minutos, ¿te parece lejos? El ITLA es el futuro y tu futuro está cerca. Por ejemplo, Salomé Ureña, venciendo los prejuicios contra la mujer en la sociedad de entonces. Esta gran poetisa y educadora fundó el Instituto de Señoritas, primer centro de educación para mujeres en República Dominicana. Las dificultades económicas eran tantas que muchas veces Salomé no cobraba por su trabajo. Pero la fe en su idea y su amor a la educación permitieron que Salomé Ureña lograra graduar a las primeras maestras, que luego contribuyeron a engrandecer la educación y dignificar la mujer dominicana. Como Salomé, podemos romper barreras y construir una sociedad más justa para todos. Como Salomé, podemos dar el ejemplo. Banco Central de la República Dominicana. Así opina la comunidad internacional de la Junta Central Electoral. La Junta Central es un ejemplo de transparencia, de experiencia, capacidad, honorabilidad, imparcialidad, independencia y eficacia. La relación de nuestras instituciones es muy sólida y soy testigo de los avances y de la incidencia que la Junta Central Electoral tiene en nuestra América. Felicidades y muchas gracias. Quisiera agradecer en las últimas elecciones, 17 de febrero de este año, en que el pueblo ecuatoriano nos otorgó un nuevo mandato en una sola vuelta. Seguramente son las mejores elecciones, las más transparentes, eficaces, eficientes, claras de la historia del país. Y eso lo logramos con la asesoría de la Junta Central Electoral. Así que nuestro agradecimiento al presidente de la Junta Central Electoral, a los miembros de dicha Junta y a República Dominicana por esa asesoría tan importante. Nuestra respuesta seguirá siendo trabajo, trabajo y trabajo. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. De todos los días de la semana, el martes es el más esperado, porque Óptica Oviedo lo ha declarado martes gratis en todas sus sucursales. Solo pagas la montura, porque aquí, en Óptica Oviedo, los cristales son gratis. Además, aquí encuentras las mejores marcas, como Cartier, Armani, Gucci, Montblanc, Red, Prada, Carrera, Ray-Ban y Christian Dior, para que veas y te veas bien. Óptica Oviedo, más que óptica. Válido en todas las sucursales, algunas restricciones aplican. Con un nuevo estilo de vida para la familia, Residencial Hemisferio llega a la ciudad de Santiago. Un proyecto de calidad, confort, modernidad y funcionabilidad. Un diseño fresco con magníficas áreas verdes, exclusividad y seguridad. Conoce nuestro apartamento modelo en el sector Retiro Segundo. Para más información, llámanos. Con el financiamiento de la Asociación Cibao. Un proyecto de Constructora Rofi. Hoy, en Santo Domingo Este, nos llenamos de orgullo. Juntos trabajamos por una mejor ciudad y reconocemos los logros alcanzados. Cuidamos nuestros parques, nuestros espacios deportivos. Defendemos el valor de los servicios públicos. Si preguntan quiénes somos, somos la ciudad más orgullosa del país. Somos orgullosamente de Santo Domingo Este.
Bueno, nosotros vamos a reunirnos mañana con los productores de huevo y vamos a ver cómo nosotros empezamos a solucionar parte del problema coyuntural que significa el exceso de huevo en manos de los productores. Bueno, el ministro de Agricultura, que este miércoles tiene un encuentro con productores de pollo y de huevo para explorar el mercado y ver la situación que hay rápidamente. Hay que buscarle mercado y quizás con ese dinerito incluso... Que le diga a los polleros en lo que está, la producción que usted tiene, que no está bien, bájale algo para que la población dominicana sí. No, y quizás se ha hablado de eso, que le den un subsidio. Para que los huevos también lleguen baratos a la gente. Mira, ya creo, la población dominicana se, ¿verdad?, le saca resultado a esa situación. El desayuno escolar se puede utilizar mucho de esos huevos. Sí, el muy, desayuno escolar. Sí. Un par de huevos con pan. Sancochado. Bueno, el presidente Danilo Medina, fue muy enérgico, pero mesurado. Eso es en el acto de la estaba la circunvalación, iniciando la avenida de Circunvalación, esa que va a conectar con Boca Chica, empezando por ahí por Jaina. Y el mandatario habló, ahora descartó lo que le han propuesto mucha gente, que cierren la frontera. Yo creo que eso es una medida extrema, ¿no? Y el presidente Danilo Medina dijo que necesariamente van a tener que tomar algunas medidas, pero recordó que eso es un negocio. ¿Oíste lo que está diciendo? Sí, pero... De lado y lado. ¿Tú me entiendes? O sea, que tampoco nosotros podemos dejarnos llevar... No, porque... Que los intereses de comerciantes... No, porque... También, hay que tener, claro. No, te provoca un conflicto de Estado a Estado. ¿No? Entonces el presidente está claro en que lo que hay un lío entre el que vende y el que compra. Sí, pero también hay que... Lo malo de Haití es que se basó en una mentira... que podía hacerle daño a la imagen del país, que están impuestos, para afectar a esos productores. Fíjate que hay por ahí, ya salió una empresa brasileña que anunció que va a instalar unos equipos para una producción avícola. ¿Tienen derecho? Tienen todo el derecho, pero no tienen derecho a irte y decir una mentira con decirle, mire, a los productores locales, nosotros vamos a proteger, exacto, y vamos a crear vamos a instalar unos equipos para producir pollo más barato, para darle comida barata a la gente. Exacto. Así que ustedes se adecuan a esa realidad de mercado. Bueno. O tienen un plazo de 6 meses lo que ponen eso. Una medida trae otra. Si claro. Los haitianos toman esa medida, la República Dominicana toma otra medida. No es represalia, es una respuesta. Claro. Vamos a ver lo que dijo el presidente de la República. La respuesta. Son intereses. Cada quien sabe los intereses de su país y la manera en que tiene para defender. Pero ahí lo que hay son intereses envueltos. Ellos pidieron tiempo. Hay que perder el tiempo. Mientras tanto, nosotros tenemos que juntarnos con los productores de pollos y de huevos para ver cómo vamos buscando una solución definitiva a ese problema. Porque razones no hay para impedir que los pollos y los huevos de República Dominicana vayan a Haití. Primero lo que hay que el ministro de Agricultura se reunirá mañana con los productores de pollos y de huevos. Y vamos a ver en qué medida el gobierno puede colaborar con ellos. Hay que tomar algunas medidas que probablemente serán drásticas, pero hay que tomarlas. Pero... ¿Cómo cuál? No sabemos. Ellos se sentarán y hablarán y los acuerdos que lleguen, entonces me lo comunicarán. No tenemos la llamada gripe aviar, no la tenemos. Lo certificó la organización, la organización Panamericana de la Salud en Santo Domingo y en Haití. Entonces no hay ningún argumento válido para que eso no se haga. Lo único que puede ver ahí son intereses del otro lado. Bueno, del otro lado. Ahí está claramente. Y eso que no hay razón. De este lado también hay intereses. Hay interés económico, lógicamente, porque estamos hablando de un negocio de 30 millones de dólares al año. Es decir, en lo que va a la paralización de ahora, han perdido como 70 millones de pesos. Lo que se critica, entonces, lo que uno critica es la forma altera en que lo hicieron. Claro. Hayan interés o no lo hayan, pero la forma altera en que lo hicieron. Y en el momento más inadecuado. Cuando hay prácticamente una luna de miel en las relaciones... Después, ponme las imágenes del abrazo del oso. Entre Haití y República Dominicana. Que va el presidente con buen ánimo. Mire, fue tan así que coincidió el problema de cierre de la universidad con la medida. Ay, cuídate, Danilo, que te meten un cuchillo.
Es una cosa. Sudado, Martelino Brown. Sí. Le mete un cuchillo por atrás fácil, eso es tierno. Ahí, ¿eh? Entonces, es la forma altera en que se manejan, que es lo más preocupante. Que usted tenga un vecino en el cual usted quiere ser cordial, altruista y cordial y decente. Y eso lo manejan de esa manera. Sí, pero ya eso está trayendo. Mira, yo tengo una información aquí que el gobernador del sudeste de Haití, Jaime Cherlafontaine, buscaba que le permitiera abastecerse de combustible, por ejemplo, Pedernales. Uh-huh. Pero pararon, el vehículo duró ahí varado en Azapitre. Uh-huh. No fue devuelto por la Inspectoría de Migración, que dirige el periodista Junior Félix. Dije, no. ¿Para atrás? No, que yo voy a llenar... Los últimos días para cruzar el poblado haitiano, la persona tiene que estar dotada de un pasaporte legal, medida que ha venido cumpliendo a cabalidad la dirección fronteriza, la dirección de migración fronteriza. Eso podría ser parte de una instrucción que a lo mejor Junior Félix por iniciativa propia la adoptó. Pero no descarte tú. Mira, el hombre, déjame pasar, que yo voy a llenar, que estoy quedado de este lado. Él se quedó. Pero bueno, pues te quedaste. Ay, Marco Lafontaine se quedó sin combustible. Le dijo, ve, llega a Puerto Príncipe y llena ya. Exacto. Exacto. Está lejísimo Puerto Príncipe. Exactamente, ahí. No le permitieron cruzar llenar la jipeta de combustible. Entonces, lo más preocupante precisamente es eso, que el pueblo está tomando medidas de manera individual, que es lo que no se puede. Sí. Tomando medidas de manera. Cuando viene a ver la gasolina, aquí está muy contaminada también. Sí, no, esa debe dar gripe también y todo. Exacto. Ni el capropano de aquí tampoco está contaminado. Es más, está hielo, cruza para allá. Exactamente. Bueno, para refrigerar los pollos. Exacto, mira, comenzó ya, Miguel Ángel, hábleme de la misión del Fondo Monetario que está allá. Ya vino aquí al país y comenzó el proceso de post-monitoreo. Sí. Se reunió con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y ha hecho algunos contactos. No, con una comisión ampliada del equipo económico. Y una comisión ampliada del equipo económico. Hicieron una revisión ya de algunos indicadores económicos, revisaron el asunto de la deuda pública del país y determinaron que hay un 45% del PIB, representa. Que no es un monto, vamos a decir, exagerado, pero es para observar. Vamos a ver lo que dijo. ¿Dónde es K? Sí. ¿Dónde es polaco? Es polaco. Creo que hay una posición fiscal que se mejoró. Hay varias iniciativas para redinamizar la economía. Entonces, son elementos positivos, pero hay retos también muy, muy grandes, ¿no? La caída del crecimiento y la necesidad de creación de empleo. Son temas, creo, muy importantes, las más importantes para el gobierno. Bueno, la deuda está. Más o menos 45% del producto, ¿no? Entonces es a niveles más o menos sostenibles, ¿no? No hay problemas, pero vulnerables, es como muchos países. Entonces no hay situación crítica allá. Bueno, el ingeniero Temístocles Montás también habló ahí, habló de que República Dominicana va a recibir unos recursos ya en los próximos días. A finales de año. A finales de año de la modificación. Unos 500 millones de dólares. Juntos del dinero de la barra. Por la renegociación del contrato con la barra. Pero también habló del asunto de qué es lo que viene, qué es lo que tiene que hacer la prisión del fondo y que descartó que no hay acuerdo. No se está negociando ningún acuerdo. Es de supervisión. Es un monitoreo. Es un acuerdo de monitoreo, que es un servicio que da el fondo. Sí. Que sirve como una asesoría a los países. ¿Cómo es el ingeniero de Mister Clomontá, ministro de Economía? No, todavía no. Recuérdense que esta es la visita preliminar. Vamos ahora a otra reunión donde van a estar todos. Y posiblemente ahí ellos van a comentar cómo ellos ven la situación, cuál es su punto de vista. Hoy la visita fue, como le he dicho, fundamentalmente para plantearnos la agenda que ellos van a desarrollar aquí a lo largo de estos días. No, ya le he dicho, revisión de la política fiscal y de la política monetaria que ha venido poniendo en marcha el gobierno. O sea, fundamentalmente eso es lo que van a discutir. Política económica nada más. El Estado está que requiere de un préstamo. Hasta ahora no se contempla que ellos se reúnan con el presidente. Entonces, es una cuestión
que viene como consecuencia de que tuvimos un acuerdo, se terminó el acuerdo, la cuota, la deuda nuestra con el banco, con el Fondo Monetario Internacional está por encima de nuestra cuota y eso obliga al postmonitoreo. Y en eso estamos, hasta ahora es postmonitoreo nada más. Bueno, ahí están, para que no digan que fue Temo solamente que lo dijo, fue el de allá, porque eso es lo que le gusta ahí. Hablando de monitoreo, Salud Pública tiene que ir. Tú vienes para que clausura una clínica. Clausura, y después no monitoreo si no se cumple el cierre. Es un centro de cirugía, es un negocio. Cirugía estética. En Esperilla. Sí. Entonces está cerrado. Claro, ahí va mucha gente. Por eso sigue funcionando normal, sigue entrando gente a hacerse procedimientos estéticos. Dicen que son tres los muertos que están investigando ahí, tres mujeres. Sí, una mujer, incluso una que es hija de un oficial pensionado que vino. Sí, de Estados Unidos. De Estados Unidos solamente a someterse a esa cirugía. Entonces, el colegio médico, las asociaciones especializadas, los cirujanos plásticos están justificando el cierre de esa clínica. Que no es parte de esa asociación. Yo no sé, que no está acreditada por una de las más modernas y más reconocida. Una de las más modernas. ¿Y no estaba acreditada como centro de cirugía? No, le mandaron. La estaban chequeando y le habían emplazado desde noviembre del año pasado. Bueno. Y todavía no había cumplido con las pero que yo. Ahí era lo sospechoso, porque una clínica tan grande hecha para eso, con un letrero, porque no es de que en una esquina, de que. Y que no recoge nada. Bueno, no sé qué hay ahí, pero vamos a ver también, vamos a pasar al tema de las drogas, señores. Tres dominicanos con un cargamento de 24 millones de dólares atrapó la Guardia Costera de Puerto Rico. 24 millones en droga. En droga. El valor del cargamento eran 24 milloncitos. Sí. Y esa mercancía la llevaban tres patriotas de aquí. René Peña Almonte, José Antonio Toribio Sánchez y Raúl Rodríguez Pascual. Interceptado, una lancha rápida. Tiraron como unos 20 faldos la droga cuando se vieron ahí al descubierto. Y esta es la fiscal general de Puerto Rico, que ofreció una rueda de prensa esta tarde, y resumen final la tiene para ustedes. Un avión de la Guardia Costanera en patrullaje sobre el Mar Caribe detectó una embarcación que aparentaba ser sospechosa a 105 millas náuticas al suroeste de Puerto Rico. Esta es la embarcación que concordaba con la inteligencia que se había recibido en cuanto que iba a haber un cargamento de drogas que iba a estar más o menos en esa área. Esta embarcación se detectó a 100 millas náuticas al sureste de Ponce, Puerto Rico. El avión de la Guardia Costanera notificó a la base en San Juan sobre esta embarcación y estos enviaron el escampavías a pelo para interceptar a los sospechosos. Estos, al notar la presencia del buque holandés, trataron de huir y comenzaron a arrojar parte de estos fardos de cocaína al agua. Se lo fijas a Rosemilla Rodríguez. Exactamente. ¿Y los contactos de esa gente? Bueno, que sabes. Esa droga seguro que no tenía pie. No, porque ahora ¿qué es lo que está pasando? No, porque hay que investigar. De aquí que salió. Están investigando si salió por la ruta nueva que hay, la ruta que están explotando, que es la ruta Colombia, que pasa por Venezuela hasta llegar a Puerto Rico. Sí. Muchas veces sale de Colombia, pasa por Venezuela, llega aquí y de aquí la manda por Puerto Rico. Eso que ustedes ven ahí, señores, son los tucanos. Entonces, mucha gente se está preguntando, ¿cuánto fue que costaron los tucanos? 98. ¿98 millones de dólares? Entonces, ¿para qué fueron los tucanos si se está hablando ahora de que comprar ahora un helicóptero de turbina para la dirección de drogas? Yo quiero que me expliquen eso. Si es que este país tiene tanto dinero para votar, que compramos una flotilla de aviones super tucanos para interceptar, y ahora se está hablando ahora en una situación de crisis y de austeridad, de comprar un helicóptero. De doble turbina. ¿Cuál es la justificación para comprar ese helicóptero? No hay que saber. Ese helicóptero, me imagino no, que. No, la comisión. Está bien, pero no, la que ella da públicamente. La comisión. Pero que no, que lo que ellos dicen es que para tenerlo en manos de la dirección de drogas, que bueno, hay que salir rápido. ¿Para qué son esos tucanos? ¿De quién son? ¿De quién son? Dime, porque de qué compañía privada son esos tucanos. Sí, porque eso es una llamada, tú llamas, arranquen, te peguen. ¿O es que cada quien va a trabajar por su lado?
Bueno. El presidente Danilo Medina tiene que poner atención en eso. Yo no estoy de acuerdo, y muchos dominicanos no deberían estar de acuerdo cuando el país acaba de invertir 98 millones de dólares en la compra de una flotilla, esos aviones que ustedes ven ahí. No, y la calidad es diferente también. Entonces que esté ahí que llamando una licitación de que para comprar un helicóptero de doble turbina de que para la dirección de drogas. Tiene un helicóptero ahí que lo dotaron de visión nocturna, los gringos. Sí. ¿Me entiendes? Pero además, no tan moderno como el que quieren adquirir, por eso es. Y los tucanos están ahí para hacer, porque lo que tienen que interceptar son los tucanos. Cuando se va a hacer además, que rápido. Así hay que someterlo al Congreso. Eso hay que someterlo al Congreso. No, eso lo compran, eso se compran. No. El asunto es que en las condiciones que está la República Dominicana, aquí nosotros no podemos estar comprando cuestiones que son innecesarias. No. Porque ¿para qué fue que se invirtió en eso? Con los mismos argumentos que se compraron los tucanos, son los mismos argumentos que se están utilizando ahora para comprar un helicóptero para la DNCD. No. Dios mío, por Dios, el dinero del pueblo vamos a protegerlo un poquito. Vamos a proteger un poquito el dinero del pueblo. Entonces, no hay dinero para mandarle un ejemplo para una escuela. Entonces, me están llamando a la licitación para comprar un helicóptero aquí. Cuando hay una flotilla de tucanos que sale cuando lo llaman. Y cuando tienen para situaciones de emergencia, para situaciones cuando la dirección de drogas lo requiere. Entonces, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. El presidente de la República que revise eso, o es que si nosotros estamos tan bollantes, que tenemos una flotilla de tucanos ahí que se utilizan de manera coyuntural, esporádica ahí, cuando hay situación de emergencia, que nosotros tenemos tantas necesidades de comprar un helicóptero para una institución, para la DNCD, un helicóptero de doble turbina. Gastar millones de dólares en eso, que se necesita aquí para muchísimas cosas, para generar empleos, que es la política y la consigna del presidente Danilo Medina. Entonces, yo no sé, vamos a ser coherentes. No. Bueno, y la situación en Bonao, designaron a un nuevo comandante, sí. Había un coronel, pero pusieron un general. Sí, pero está bien. Es una dirección, la fuerza. Era una dirección. Que la comandaba. Están los veganos regados. Un coronel. Están los veganos regados. ¿Y por qué? Pero yo creo que la dirección la pusieron en Bonao. Fue un asunto, yo creo que de estrategia, ¿no? Es por una estrategia, por la ola de criminalidad que se ha desatado en Bonao. Sí. Recuérdese todo el lío que se armó y que el propio presidente dijo que... El general Monte de Oca, ¿no? Que estaba... Sí. Después que salió de la CDE, ha ocupado una serie de posiciones en la policía. Le crearon una dirección... Y entonces está así. Está bien. Y ahora el director en Bonao. Está bien. Esa electricidad. Ayuda. Esa corriente ayuda. Ayuda. Señores, mira, van a conocer este miércoles, en la sesión de la Cámara de Diputados, lo anunció el presidente de la Cámara Baja, Abel Martínez Durán, los códigos. La revisión de los códigos. Eso es fundamental, porque gran parte del auge del crimen y la criminalidad aquí en República Dominicana se debe a los códigos. A que el código no se adecuaban a la realidad de la República Dominicana. Eso se vino diciendo hacía tiempo. Decían que planteaban esa posición estaba atrasado. Se rindieron los garantistas. Pero por fin. ¿Y qué dice la FINJU? Y ahora ellos dicen que sí, que está bien, es necesario ya eso. Ya que está bien. Y participar. Pero por fin, yo quiero que impulsaron eso, gastaron unos millones en ese código. Yo quiero que ustedes me digan aquí, pasando este tema del Congreso, siguiendo el Congreso. Y dijeron aquí, Sonia Abreu y ¿cómo se llama el esposo? Julio. ¿Y Julio Romero? Que no hubo ningún problema. Ajá. Y eso no fue a la vista de muchísimas gente. Dije que no. Ellos había dicho un video, sí, de cuando yo... No, pero dije que no. Pero que se lo bromeando. Ellos manotearon, ellos lo manotearon, pero ella explicó por qué fue que lo manoteó. Ah, que ellos juegan de mano. No, ellos manotearon. Ella explicó por qué fue lo que pasó. Ellos juegan de mano, Guillermo. No. Pero vamos a dar su derecho. Bueno, claro, el derecho. Oye, estaba media gordita, pues mira que se puso la línea. Sí. Cuidado si por eso. Cuidado si por eso el manoteo, porque. Vamos a ver. Sí, nos manoteamos porque yo quise que él no lo hiciera y hubo un forcejeo entre nosotros dos, pero porque yo no quería que él sacara el arma. Entonces, ¿qué yo hice? Como yo vi que él no entró en razón, me bajé del vehículo a buscar la seguridad aquí del Congreso. E incluso hasta le dije, no lo dejen entrar. Ellos entendían que era que yo decía que no lo dejaran entrar a él.
Pero fue por la misma confusión que hubo. Yo misma estaba nerviosa porque no lo voy a negar. Yo me puse nerviosa con la situación. No, un malentendido nunca. El morbo sí hubo. Hubo mucho morbo, porque aquí hay mucho morbo. Búscate Ciudad Oriental para que tú veas aquellos mismos que fueron que publicaron la acción, ellos la desmienten. Sucede, pero no dicen que nosotros fuimos objeto casi de que nos iban a matar a nosotros ayer, a mi esposa y a mí, de eso si no lo dicen. Eso si no lo dicen. Lo que pasa es que aquí, que ya yo sé quién es y lo estoy investigando, tiró esa chinita, y un periódico de aquel lado, Ciudad Oriental precisamente, lo publicó. Y entonces, vamos a documentar. Ellos dicen que cuando estaban saliendo del Congreso, por un asunto de tránsito, un tipo sacó una metralleta, entonces que Julio Romero iba a sacar su pistola, entonces ella no lo dejó y entonces hubo un anoteo. Pero fue cerca del Congreso. Entonces lo que no se entiende, entonces, ¿por qué ella? Que estaba tan preocupada porque el hombre no sacara, Julio Romero no sacara pistola, le dijo a la seguridad que no lo dejen entrar al Congreso. Porque debe decir, ven para acá mi marido, porque para que si el marido para que no sacara la pistola, métame para acá para que se tranquilice. No lo dejó entrar. A la oficina de ella. Ella se contradijo, se cantó y se lloró ella ahí. Pero esos son problemas que pasan entre mujeres. Exacto. La frase mía, hay una frase. Aunque hay un video de que dicen lo contrario ahí. Sí, hay un video donde él se ve corriendo. Hay un video de una cámara de seguridad ahí. Donde él se ve corriendo cuando entra, pero. Sí. Óyeme, los refranes populares son expresiones de los años de experiencia. El lío de marido y mujer, que nadie se mete. Tú al que dice, no, que ahí ya es ella que lo está diciendo. Ay, señores. Las pruebas nacionales se iniciaron, qué bueno. Bueno. Muchos estudiantes fueron, algunos colegios no inscribieron a estudiantes ahí. Y ha habido algunos problemitas. Pero la asistencia fue muy buena, las pruebas nacionales, que es una evaluación al profesorado, también, aunque mucha gente no quiere pruebas nacionales, pero comenzaron, vamos a esperar que terminen de manera satisfactoria, las pruebas nacionales, que a mucha gente no le gusta. Bueno. Bueno. Yo creo que es un centro de tortura, que está de malla. Sí. No estoy de acuerdo con usted, ¿no? Además, eso... Hay que evaluar, para saber cómo está el sistema educativo, hay que evaluar. Pero eso está rodeado de una corrupción, Guillermo, que es insoportable. Una corrupción. Entonces, nada que esté precedido de tanta corrupción puede ser efectivo para nada. Y yo lo digo responsablemente eso, de la corrupción que hay ahí. ¿Con la prueba nacional? Sí. ¿Cómo va a ser? En todo sentido de la palabra, en todos los procesos, está plagado de corrupción eso. Eso está como la lupa que no se ve. Bueno, vamos a la pausa. Pero cuando regresemos les diremos por qué está bajo la lupa y sin traba en el Congreso Nacional, señor, la venta de Antena Latina. Y otro camión transportador de recursos asaltado. Lamentablemente murió Cuquito Peña, reconocido pintor, maestro de las artes plásticas dominicanas, nativo de Santiago, ha muerto. Bueno. Ya regresamos, continúe con nosotros, este es... Ya volvemos. Napoleón de la Cruz, Guillermo Tejeda y Miguel Ángel Núñez visten de Chacabana, de Cristian Lagares. En Santiago y Santo Domingo, Chacabana de Cristian Lagares, sinónimo de elegancia. El futuro de todas las naciones, el corazón del hogar. La alegría, la belleza, la ternura de este mundo son los niños. Debemos de escucharlos, darle amor, valores, educarlos. Uniremos nuestras voces, te lo diremos cantando. Por un mundo con derechos e igualdad, para cada niño de esta sociedad. La educación debe llegar.
por la familia empezar. Porque legislar no es imponer, legislar es educar. Constitución Dominicana Infantil. La verdad que este país sí es grande. Tenemos playas de todo tipo. Estamos entre las 10 mejores playas del mundo. O es que tú no has visto la playa de Puerto Plata, o la de Punta Cana, o la de Samaná, o Valle Ibe. Y si de frío es, aquí no caerá nieve. Pero vete para Valle Nuevo, para el Pico en enero, para ver si aguanta. Pero vámonos para el extremo. Tenemos la duna de Vanilo, charco de Damajagua, las terrenas, Juan Dolio, Boca Chica. Chacho, óyeme, este país tiene de todo y un poquito más. Tiene para ti, tiene para mí, tiene para todo el que quiera. Y cerquitica, este es el mejor país del mundo. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su resumen final. Cuéntame. Bueno, el asalto del camión. El camión de transporte de valores, llevaron los 18 millones. un asalto muy bien planificado, señores. Se llevaron, robaron un carro por la Vega. Ese camión de transporte de valores, 18 millones, ¿verdad? Entonces el carro en el que andaban los atracadores, sí, se lo habían robado una vez un Toyota Carry y lo quemaron en unos cañaverales el carro. ¿Eh? La gente pusieron conos ahí. Un operativo montaron, narcóticos, que se yo qué, la adicción de droga, que se yo qué. Pusieron hasta conos en la calle para parar el tránsito, pararon el vehículo, ¿verdad? Se llevaron los 18 millones de pesos que transportaba ese camión. Mira el vehículo donde lo que pegaron fuego, sí, para no dejar huellas. Exactamente, pero aquí se está haciendo muy recurrente el tema este de los asaltos en camiones. Aquí se roban 18 y 20 millones, señores, aquí no pasa nada. Sí. La sí, capacidad de asombro de aquí de los dominicanos ya. Entonces tú ves, y de eso la policía ha hablado muy poco, Pero también se habló muy poco de los ciento y pico millones que se robaron también por ahí por la autovía del Este. Ahí no se sabe cuánto han aparecido. Mira, señores. Y después en Moca. En Mao, un vendedor de una compañía de embutido. Y el Higüey. José. Lo dejaron en un cuarto frío del camión. ¿Está el camión ahí? Joselito Antonio Sosa Fernández. No, porque sí. El tipo hubo que hospitalizarlo. Sí, hipotermia tenía. Sí. ¿O porque fue que lo metieron en el cuarto frío? Imagínese. Entonces el hombre. Le llevaron una suma indeterminada de dinero. No está un camión blanco ahí que está. Eso que tiene un refrigerador ahí, el hombre lo metieron ahí. Uno de los delincuentes abordó el camión y lo obligó a conducir por el tramo carretero Mao Cruz de Guayacana, dejándolo abandonado frente a la factoría de Peñaló. Rompieron una caja fuerte entre el vehículo, nos trajeron una suma determinada de dinero producto de la venta de 2 días. Eso también son gente que saben y le dan seguimiento. Sí, claro. ¿No está el vehículo ahí, Chatica? No, está talento. Exactamente. Mira, bueno. mataron al dominicano ahí, al sicario que había matado a Jonathan Sepúlveda, sí, de Los Santos. Exactamente. Él había matado a un fotorreportero allá en Perú. El ministro de Interior, Wilfredo Pedraza. Cuando tuve que el ministro de Interior hizo una rueda de prensa para decirlo del tipo. No, imagen, primero, ayer cuando se fugó. Míralo ahí. Un personaje. Exacto. Una de las personas. Uno, exacto. Eso fue cuando lo agarraron, que lo presentaron, cuando mató al periodista. Sí. Entonces, ese señor se había fugado junto con... Oye, ¿cómo entraron? Se salieron de la cárcel de Lima. Trajeado. Salieron trajeados. Y cuando le pasaron por el lado a los policías, hasta el saludo le hicieron. Sí, sí. Entonces, ha habido un despalote ahí en la policía, coroneles, desplazados, oficiales, todo el mundo. Ahora sí. Entonces, le cayeron atrás y se produjo un intercambio de disparos ahí en Perú. También. Ahí murió él. Pero él no murió solo. Hay tres más. Con todo y hay traje. Dos más. Solamente capturaron a Carlos Timaná Copara, alias Timaná, herido. Hay un quinto prófugo. El miércoles 12 se protagonizó un escándalo, protagonizaron al escaparse de la cárcel de Larigancho, al este de Lima, la más poblada del país, superpoblada. Vestidos de saco y corbata salieron. Entonces ese sicario, que tiene su familia aquí en la República Dominicana, Jonathan Sepúlveda de Los Santos, 26 años, alias Puerto Rico, murió. Entonces... Bueno, una información lamentable, sí, el fallecimiento del pintor Cuquito Peña, a los 67 años de edad. Cuquito Peña tenía problemas respiratorios. ¿No? Ah,
Así bueno, que baja los restos de Cuquito, señores. Mira, bajo la lupa de la traba del Congreso se discutió hoy. La Comisión Liquidadora de Vaniente estuvo por los predios del Senado de la República, ahí donde la Comisión Especial comenzó a investigar cómo se vendió, pero recibió muy pocas explicaciones. Ponme las imágenes rápidamente ahí de eso. Porque no hay imágenes, estamos hablando que se vendió el 6.7 millones de dólares. Pero en pesos dominicanos fueron 270 millones de pesos, lo que quiere decir que si casi la mitad se costaba eso, el canal cuesta 600 millones. Esa era Zulnita Paniagua, ¿no? Sí, quien tuvo que estaban ahí los ejecutivos de la Comisión de Liquidadora de Baninter, interpelada por los congresistas, para que expliquen cómo se vendió eso. Sí, porque la población dominicana sabe un poco de eso. Eso de Baninter, igual que RNN, sí, igual que Telecentro. Es un cuerpo del delito, según dice. Exacto. Pero a ese nadie le hacía, a ese nadie le toca redoblante. Un cuerpo de delito intocable. Sí. Así es. Pero dígame, Núñez, la noticia primera plana que damos hoy. Lo tendrán que comentar mañana. El presidente Danilo Medina descarta el cierre de la frontera para responder desplantes de la diplomacia haitiana. Pero no descarta medidas drásticas para buscarle mercado a la producción avícola. El tema haitiano ocupa gran parte de la sesión de la Cámara de Diputados, donde se demanda una mayor coherencia en las relaciones con Haití. Pero el presidente de Haití, Michel Martelly, guarda silencio en torno al conflicto que ha enfriado las relaciones entre los dos países. Mientras que en la zona fronteriza sigue la tensión, le impiden el paso a un gobernador haitiano por Juana Méndez, que venía a abastecerse de combustible aquí en el país. La misión del Fondo Monetario Internacional inicia el monitoreo del desempeño económico del gobierno, pero se descarta por el momento la firma de un nuevo acuerdo con el organismo. Incautan droga valorada en 24 millones de dólares a tres narcotraficantes dominicanos capturados en Puerto Rico. Siguen los asaltos a camiones, además de uno que transportaba 18 millones de Puerto Plata. También interceptan otro en Mao y dejan a su chofer en un refrigerador. El hombre está interno en una clínica, lo iban a congelar. La diputada Sonia Abreu niega que ella ha sido agredida por su esposo, el exdiputado Julio Romero, en el parqueo del Congreso Nacional. Ofrece versiones contradictorias. Miles de estudiantes toman las pruebas nacionales en las escuelas públicas del país. Sin trabas, bajo la lupa del Congreso Nacional, la venta de Antena Latina. La Comisión Liquidadora del Baninter, interpelada por la Comisión del Senado. Los dueños de una clínica estética, mírenla ahí, clausurada, desafían a Salud Pública y siguen operando, a pesar de que se habla de que allí han muerto unas tres jovencitas que buscaban ponerse más hermosas. Y la policía del Perú mata a un sicario dominicano que se fugó junto a otros reclusos de una cárcel de Lima. Bueno, eso fue, señor. Señores, gracias por estar con nosotros, así anduvo el mundo, hasta esta hora. Gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima entrega, si Dios Todopoderoso, usted y los jinetes de la impunidad lo permiten. Hasta mañana.